Representación. Frases usuales. 558. No sé si su empresa tiene la representación en nuestro país. 559. Nos gustaría ser representantes de su empresa en China. 560. Quiero discutir con ustedes sobre la representación de sus ventiladores eléctricos. 561. Nos gustaría firmar con ustedes un contrato con el plazo de tres años sobre la representación exclusiva de los ventiladores eléctricos. 562. De saber que quiero discutir con vosotros sobre la representación de los despertadores. 563. Estamos muy contentos si ustedes pueden considerar nuestra solicitud y nos permitan ser el representante de sus productos en el mercado de nuestro país. 564. Nos alegra que nos quieran designar como representantes exclusivos de sus productos. 565. Nos interesa mucho su proposición de encargarnos representante exclusivo. 566. Gracias a ustedes por designarnos como representante de sus productos y agradecemos mucho su confianza. 567. Tenemos muy buenas relaciones con los mayoristas y los distribuidores. 568. Si pueden darnos el derecho de la representación, vamos a hacer todo lo posible para conseguirles los intereses. 569. Si ustedes nos designan a nosotros como representante exclusivo, acrecentaremos nuestra cantidad de la venta. 570. Como su representante, vamos a esforzarnos más por vender sus productos. 571. Les visito con la intención de querer firmar un contrato sobre la representación exclusiva de tres años. 572. Vengo aquí para prorrogar el plazo del contrato de la representación exclusiva para dos años más. 573. Estamos intentando conectar a todos los compradores potenciales para entrar en un nuevo mercado, el mercado europeo. 574. El precio de sus productos tiene que ser muy competitivo. Las cláusulas tienen que ser muy favorables y también tiene que obedecer la fecha del transporte. 575. Estamos muy contentos de designaros a vosotros como nuestro representante exclusivo de nuestros productos en su país. 576. Se ve que tenéis mucha experiencia en administrar esta cosa. 577. Les agradecemos mucho por su esfuerzo para vender nuestros ventiladores eléctricos. 578. Estamos muy contentos de su esfuerzo para abrir y ampliar el mercado. 579. Te agradecemos mucho por tu esfuerzo para ayudarnos a vender nuestro producto. 580. Necesitamos un representante que tiene mucha experiencia sobre la venta de nuestros productos en Francia. ¿Le interesa? 581. Si las cláusulas y condiciones son convenientes, nos alegramos de ser representante de sus productos. 582. ¿Cuánta comisión cobras? 583. Como representante exclusivo de su compañía en China, deseamos que nos den una comisión de 10% de toda la venta. 584. Pedimos que nos den por lo menos una comisión de tres por ciento del precio de ventas durante los primeros tres años. 585. ¿Podéis ofrecernos algún dinero para la propaganda? 586. Perdón, no podemos pagar lo que cuesta en su venta. 587. Pero eso debe de ser una parte del gasto de la administración, y hay que correr de la cuenta de la comisión. 588. Temo no poder estar de acuerdo con que seas nuestro representante exclusivo, porque la cantidad de la venta de lo que prometes es demasiado poco. 589. Como nuestro representante exclusivo, no se permite vender otros productos parecidos. 590. ¿Cuántos pedidos puedes hacer anualmente? 591. Como representante de este producto, ¿Qué cantidad de ventas puede cumplir cada año? Diálogos en situaciones Ciencias de diálogo Diálogo 1 Diálogo 1 Os visito con la intención de querer firmar un contrato sobre la representación exclusiva de tres años. Yo vine a visitar porque quería firmar un contrato sobre la representación exclusiva de tres años. Hola, señor Juan. Mucho gusto en verte. Hola, señor Lita Bay. El gusto es mío. Hoy vengo aquí para decirte que vuestras zapatillas son muy acogidas por nuestros compradores. Los modelos y los colores de las zapatillas también son muy convenientes para la necesidad de nuestro mercado. Pienso ampliar este negocio en el futuro. Suena bien. Entonces, ¿qué planes tienes? Os visito con la intención de querer firmar un contrato sobre la representación exclusiva de tres años. Pero. ¿Puedes hacerlo bien? Porque estamos conectando con otras empresas sobre esta cosa. Tenemos la capacidad de hacerlo bien. Tenemos mucha experiencia sobre esta profesión y también tenemos muy buenas relaciones con muchos mayoristas y minoristas. Sin embargo, según nuestras notas, como la cantidad total de tu pedido no era muy grande en el año pasado, no tienes capacidad de ser representante. Voy a esforzarme por hacerlo, y también estoy seguro de que podemos doblar el volumen de ventas en este año. Esto conviene al interés de nuestras dos partes, pero creo que tres años es un tiempo demasiado largo. ¿Qué te parecen dos años? Claro que sí. Diálogo 2 Vengo aquí para prorrogar el plazo del contrato de la representación exclusiva para dos años más. Mucho gusto de verte otra vez, señora Jin. El gusto es mío, señor Lidawei. Hace dos años que no nos vemos. Sí, vengo aquí para prorrogar el plazo del contrato de la representación exclusiva para dos años más. Estamos muy contentos de discutir esta cosa con detalles, porque cumplisteis el contrato muy bien. Me alegro de que estéis contentos con nuestro trabajo, pero nos cuesta mucho tiempo y mucho capital para poner nuestras mercancías en venta. Claro, os agradezco vuestro esfuerzo para vender las zapatillas y también nos parece que tenéis mucha experiencia en este negocio. Estamos de acuerdo de que se prorrogue dos años más el plazo del contrato sobre la representación exclusiva entre nosotros. Pero queremos aumentar una cláusula más, que el volumen anual de ventas sigue siendo 50.000 pares y luego si de cada 10.000 pares más, nuestra comisión también se aumentará un por ciento. Buena idea. Creo que no cambian otras cláusulas, ¿no es cierto? No cambian. Diálogo 3 Nos gustaría ser representante de su empresa en China. <laughs> Señor Li Dawei, queremos designar un representante en China. ¿Qué le parece? Está bien, si quiere, podemos ser su representante en China. Buena idea. ¿Cuántas formas de la representación hay en China? Igual que en Estados Unidos, normalmente hay tres tipos, la representación de comisión, la exclusiva y la general. Si les designamos a ustedes como nuestro representante, ¿qué tipo de representante quieren ser? Nos gustaría ser su representante exclusivo. Pedidos. Frases usuales. Expresiones de parte del comprador. 592. ¿Cómo podemos hacer un pedido de vuestros productos? 593. ¿A quién le enviamos el pedido? 594. Si la calidad de los productos corresponde a nuestra demanda, Seguiremos haciéndoles más pedidos en un futuro no muy remoto. 595. Mucho gusto de avisarles que estamos muy satisfechos con las muestras que nos han mandado y queremos pedir seis tipos de ellas. 596. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedidos según ustedes? 597. Nuestro pedido llegará enseguida. 598. Hemos mandado nuestra carta de confirmación de compra de número 8875 599. Estaremos alegres si ustedes aceptan nuestro pedido de café número 34000 600. Haga el favor de atender nuestro pedido número 321 601. Deseamos encargar 80 Fotocopiadoras del tipo JJ55, por favor. ¿Tienen existencias disponibles? 602. Deseamos hacer un pedido de 100 impresoras de sorpresa según la lista. 603. Gracias por su oferta del 10 de septiembre. He aquí nuestra lista de pedido de 1000 máquinas de coser. 604. Queremos. Hacernos pedidos de los artículos número 90 y 77, cinco mil cajas de cada uno a 16 y 19 dólares FOB Liangyungang. 605. Si ustedes pueden realizar enseguida nuestro pedido de nueve mil docenas de gorras, podemos encargar ahora mismo. 606. Deseamos que ustedes acepten el pedido enviado por los clientes sobre el diseño y el tamaño. 607. Les enviaremos muy pronto el pedido y hagan favor de apresurar el trabajo para realizarlo. 608. Necesitamos urgentemente esta partida de mercancías. Deseamos que la despachen cuanto antes. Expresiones de parte del vendedor. 609. Nuestro producto nuevo aparecerá en el mercado a comienzos del año que viene. 610. Nos alegramos de recibir su pedido y confirmamos la aceptación del pedido. 611. Hemos aceptado su pedido de 100 impresoras. 612. Haga el favor de dejar el número de su teléfono. Voy a responderle si tenemos mercancías en existencia cuanto antes. 613. Aunque estamos mal surtidos de mercancías, aceptamos su pedido. 614. Haremos todo lo posible por ejecutar su pedido para que esté satisfecho. 615. Podemos efectuar la entrega antes de la fecha indicada por usted. 616. Ahora decidimos suministrarles todas las piezas encargadas y estamos dispuestos a solicitar una licencia de exportación a los departamentos interesados del gobierno. 617. Lo siento. Solamente nos quedan 10 lavavajillas. 618. Actualmente no estamos en condiciones de ofrecerles cinco mil juegos. 619. Como este modelo de televisor se encuentra agotado por el momento, no puedo hacerle ninguna cotización. 620. Lamentablemente no podemos fabricar el coche que ustedes desean. 621. Este artículo no está disponible por el momento. 622. La producción de este producto ha parado debido a la escasez de materia prima. 623. Sentimos mucho no poder suministrarles los artículos de su pedido, porque desde el agosto del año pasado la producción de este producto ha parado. 624. Todas las mercancías están encargadas. Y no estamos en condiciones de cubrir vuestras necesidades. 625. Hay mucha gente que nos hace pedidos. Así que no podemos aceptar nuevos pedidos. Diálogos en situaciones. Dialogo Ching Hua. Diálogo 1. deseo encargar mil juegos del producto número 6. Hola, departamento de ventas. Hola, soy Juan, comerciante mexicano. ¿Está el señor Fang Ming? Lo siento, él está en una reunión. Por favor, ¿con quién hablo? Con Chang Li, ayudante de ventas. ¿En qué puedo servirle? Señorita Yang, deseo encargar mil juegos del producto número seis. Desde luego, tenemos existencias en el almacén. Podemos satisfacer sus necesidades. Me parece su cotización un poco alta. ¿Podría rebajar un poco? No, ya es el precio más bajo que podemos cotizar. Diálogo 2. ¿Podría enviarme el pedido por fax? ¿Nin ba ding dan Hola. ¿Hablo con el señor Juan? Sí, con él habla. Soy Fang Ming, de ventas de la Corporación de Importación y Exportación de Maquinaria de China, sucursal de Tianjin. Dicen que desean encargar mil juegos del producto número 6. Sí. Tenemos mercancías en existencia. ¿Podría enviarme el pedido por fax? De acuerdo. ¿Cuál es el número de fax? 853-26149. Está bien, voy a enviar el pedido por fax enseguida. Diálogo 3. ¿De -san? Quisiera hacer un pedido de algunos productos más. Hola, Departamento de Ventas. Hola. Hablo con el señor Fang Ming. Soy Juan, comerciante mexicano. Sí, con él mismo. Ah, señor Juan, qué gusto de oírle. Quisiera hacer un pedido de algunos productos más. De acuerdo. Dígame detalladamente, por favor. Estamos dispuestos a realizar nuevas compras de tres mil juegos del producto número seis de su compañía. ¿Tiene productos de color gris plateado? Sí, lo tenemos. Rogamos que embarquen los géneros dentro de cinco días, pues nos surge mucho recibirlos. No hay problema. Muy bien, voy a enviar el pedido por fax dentro de poco. Vale, voy a recibirlo. La modificación del pedido. Frases usuales. Expresiones de parte del comprador. 626. ¿Habéis recibido el pedido que enviamos el día 9 de septiembre? 627. ¿Es posible cambiar nuestro pedido? El número del orden es 9987. 628. Queremos cambiar el pedido. ¿Es posible? 629. Me gustaría cambiar el orden de julio. 630. Primero. Vamos a cambiar 50.000 sabanas y fundas de almohada que encargamos en su empresa en julio por 60.000. ¿Cuándo podremos recibir las mercancías, por favor? 631. Me gustaría cambiar el color gris que hemos pedido con el color de puro blanco. 632. El número total de nuestro pedido no se cambia, pero tiene que hacer un poco de cambio en la repartición de diferentes tipos. 633. Lo que queremos no son 800 superchaquetas de la talla 40, sino 1000. No son 900 camisas super largas de la talla 40 y 900 pantalones de jeans de la talla 40 respectivamente sino 1.500 de cada uno. El resto puede ser de otras tallas. 634. ¿Se han cargado nuestras mercancías? Si todavía no, deseamos aumentarlas de tamaño mediano. 635. Se ha calculado que este año la temporada de mucha renta llegará con anticipación. Por eso deseamos que nos entreguen las mercancías del pedido número 316 con un mes de antelación, ¿de acuerdo? 636. Si ahora pedimos aumentar el pedido, aún podéis entregarlo todo antes del día 8 de octubre. 637. Deseamos cambiar la cantidad de pedido de toallas de diez mil docenas a treinta mil, por favor. Tienen dificultades en reserva de espacio. 638. Las mercancías anteriores no se venden muy bien. Por eso queremos disminuir la mitad de la cantidad del pedido del 5 de julio. 639. Con el cambio del mercado, reduciremos de 10.000 docenas de gorros reservados a 9.000 docenas. 640. Como no se vende bien la primera partida, deseamos poder cancelar el pedido de las dos siguientes. 641. Como habrá tormenta en el Océano Pacífico, preferimos que se embarque con cierta antelación que la fecha señalada. 642. Vamos a cambiar el puerto de destino. A Chicago en vez de Nueva York. 643. Voy a mandar un fax para confirmar el nuevo pedido. Expresiones de parte del vendedor. 644. ¿Cómo quiere cambiar? Haga el favor de decirme el contenido concreto. 645. ¿Queréis aumentar la cantidad del pedido? 646. Si ustedes piden aumentar la cantidad de pedido, el tiempo de entrega se ve obligado a aplazar 10 días. 647. Si desean aumentar el pedido, quizá el tiempo de entrega se aplace 20 días. 648. Si aumenta la cantidad de las mercancías reservadas, en agosto no podemos entregarlas. 649. La fecha de navegación de agosto es ajetreada. Si ahora pide aumentar el pedido, es posible que el tiempo del embarque se aplace un poco. 650. Lo siento, actualmente los clientes que nos piden mercancías son demasiados y no podemos aceptar nuevos pedidos. 651. Perdónanos, con la falta de la materia prima no podemos entregar las mercancías a tiempo. 652. Perdón. Todas las mercancías se han encargado. Por el momento, no podemos satisfacer su demanda de aumentar el pedido. 653. Perdón. Ya se efectuó el envío. Ya no puede haber cambios. 654. Pero... Hay que pagarme ciento del costo total porque tengo que empaquetarlo de nuevo. 655. Si cambian el embalaje exterior, necesitarán aumentar 2% del costo. 656. Si cambia el empaque de los productos de cajas de papel a las de madera, necesitará aumentar 4% del costo de embalaje. 657. No podemos aceptar el cambio de la especificación del producto. 658. Haga el favor de enviar un fax para confirmar este pedido. 659. Si hay más problemas, podemos comunicarnos por teléfono. Diálogos en situaciones. Diálogo 1. Hace dos semanas les encargué 5.000 juegos del producto número A. Me gustaría saber si los han entregado. Hola, departamento de Venta? Hola, habla Juan, comerciante mexicano. Hace dos semanas encargué cinco mil juegos del producto número A. Me gustaría saber si los han entregado. Haga el favor de decirme el número del pedido. B J tres seis ocho. Espera un momentito, déjeme ver. Sí. Hoy hemos preparado a efectuar el embarque. Bien, gracias. Diálogo 2. Me gustaría cambiar nuestro pedido. Hola, Departamento de Venta. ¿En qué puedo servirle? Habla Juan, comerciante mexicano. Me gustaría cambiar nuestro pedido. Usted ha ordenado 5.000 juegos del producto número A, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué cambios quiere hacer? Quiero cambiar el color gris que he pedido en el puro blanco. Está bien, ¿puede enviarme un fax para confirmar? Bien, ahora mismo voy a mandárselo. Diálogo 3. De san. Me gustaría cambiar el orden de julio. De Hola, departamento de venta. ¿En qué puedo servirle? Habla Juan, comerciante mexicano. Acabo de recibir el nuevo catálogo de los productos que nos enviaron. Muy bien. ¿Le gustan nuestros productos nuevos? Sí. Por eso quiero cambiar nuestro pedido de julio, para aumentar nuestros productos en el pedido. Bueno, ¿qué producto desea aumentar en el pedido? Antes he encargado cinco mil docenas de cubremesas de color puro blanco. Ahora quiero aumentar cinco mil docenas más de color rojo oscuro en el pedido. Vale, vamos a avisar a la fábrica pronto, pero el color rojo oscuro vale 10 euros más caro que el color puro blanco por docena. ¿Lo sabe? Ya lo sabía. Seguros. Frases usuales. 660. Deseo conocer los términos del seguro. 661. Me gustaría que me aconsejase en el tema de seguros. 662. ¿Nos puede dar una copia de la póliza? 663. Queremos conocer las primas de seguros de transporte por barco o por avión. 664. Quiero saber. ¿Cuánto tengo que pagar para el riesgo contra rotura? 665. Aseguren nuestros artículos del suplemento. 666. Tenemos una partida de mercancías que se transporta a España y queremos conocer sus seguros contra riesgo marítimo. 667. La prima de seguro marítimo corre por nuestra cuenta. 668. Si concluimos el negocio con el precio FOB, ¿qué tipos de seguro nos recomienda cubrir? 669. Esta partida de mercancías está cerrada con el precio CIF y puede arreglar el seguro por su cuenta. 670. Si cerramos el negocio con el precio CIF, ¿Qué tipos de seguro corren por su cuenta? 671. ¿Qué tipos de seguros incluyen sus precios C y F? 672. Los negocios de exportación concluidos a precios CIF, en general, los aseguramos a la empresa de seguro del pueblo de China. 673. Tenga cuidado de elegir un envasado conveniente, si no, la compañía de seguros rechazará la demanda de indemnización a causa de la inconveniencia del envasado. 674. Aseguren nuestros envíos de Tianjin a Argentina del próximo mes. 675. Aseguren los ordenadores que encargamos lo más pronto posible. 676. Cubran los seguros de 10% más que el valor nominal para esta mercancía. 677. Contratamos seguros con avería particular de 100% más que el valor nominal para esta partida de mercancía. 678. Aseguraremos esta partida de mercancías según el 100% del importe del precio CIF. 679. Hemos tomado el seguro por ustedes según el importe total de la factura más un 12%. 680. Hemos tomado un seguro para mercancías según el 130% del valor de factura, pero tienen que pagar el saldo entre 130% y 110% por su cuenta. 681. Muy pronto transportaremos máquinas periódicamente a México. Estaremos muy contentos si ustedes pueden firmar la póliza de seguro contra todo riesgo marítimo por valor de 10 millones de dólares. 682. Nuestros artículos son valiosos, por eso quiero contratar un seguro contra todo riesgo. 683. Deseamos contratar un seguro contra todo riesgo para cuatro cajas de objetos de vidrio que valen mil euros. 684. Queremos contratar seguros contra todo riesgo, en este caso, cualquier pérdida o rotura estará dentro de la cobertura del seguro. 685. ¿Pueden acrecentarnos riesgos contra rotura? 686. Pensamos contratar seguros con avería particular. 687. Tomé la decisión de asegurar contra todo riesgo marítimo. 688. Solo cubrimos franco de avería particular y seguros contra guerras. 689. Esta partida de mercancías no es artículo frágil. No puede sufrir daños durante el transporte. Basta con franco de avería particular. 690. Si contratamos el franco de avería particular, una vez que se hunda, queme o encalle el barco, ¿ustedes nos pagarán todas las pérdidas? 691. ¿Me puede mandar las instrucciones para actuar en caso de avería, así como la forma de efectuar las indemnizaciones? Diálogos en situaciones Ciencias de 1 1 No se preocupe. Hemos solicitado del seguro contra rotura para esta partida de mercancías. La empresa de seguro será responsable por esta reclamación. No se preocupe. Hemos solicitado del seguro contra rotura para esta partida de mercancías. La empresa de seguro será responsable por esta reclamación. Hola, soy Lida, güey. Por favor, ¿en qué puedo servirle? Hola, habla Juan. Esta mañana recibimos los floreros de vidrio mandados por ustedes. Después de abrir las cajas, encontramos algunos floreros rotos. No se preocupe. Hemos solicitado el seguro contra rotura para esta partida de mercancías. La empresa de seguro será responsable por esta reclamación. Haga el favor de comunicarse con la empresa de seguro ahora, para que nos tramite pronto un pago de las pérdidas. Bueno, voy a comunicarlo a la empresa de seguro enseguida. Muchas gracias. Diálogo 2. Vamos a asegurar a la empresa de seguro del pueblo de China. Cerramos el negocio con el precio CIF. Por eso ustedes deben arreglar el seguro por su cuenta, ¿verdad? Sí. Por favor, ¿a qué empresa van a asegurar? Vamos a asegurar a la empresa de seguro del pueblo de China. ¿Qué tipos de seguros tiene ella? Hay todo tipo de seguros. Podemos contraerlos según nuestra necesidad. Bueno, gracias. Diálogo 3. Propongo que cubran seguros contra avería particular, pillaje, robo y no entrega. Esta partida de mercancías está cerrada con el precio FOB. Por eso debemos arreglar el seguro por nuestra cuenta, ¿verdad? Sí. Según su experiencia, ¿qué tipo de seguros nos propone contraer? Propongo que cubran seguros contra avería particular, pillaje, robo y no entrega. Bien, gracias. Reclamación. Frases usuales. 692. Si no recibimos las mercancías encargadas dentro de dos semanas, anularemos el pedido. 693. Los artículos que hemos recibido son totalmente distintos que las muestras que nos enseñó. 694. Tuvieron un error en la entrega de nuestro pedido. 695. Los artículos que recibimos no son los que habíamos pedido. 696. La entrega que recibimos no llega a la cantidad que habíamos pedido. 697. Ya recibimos el pedido, pero el color no es el mismo que queríamos. 698. Encargamos 50 impresoras modelo E98, pero recibimos del E97. 699. Como la medida de la mayoría de las camisas no corresponde a nuestro pedido, exigimos la indemnización. 700. Ustedes tienen que enviar aquí a su representante cuanto antes para comprobar el hecho de que la calidad del arroz no corresponde a lo que pide nuestro contrato. 701. La protección de las mercancías no estaba garantizada suficientemente. 702. El informe de inspección muestra que algunas mercancías están gravemente estropeadas. 703. Cuando examinamos las mercancías, descubrimos que el 20% del embalaje está estropeado, debido evidentemente al embalaje inadecuado. 704. Lamento informarles que después de examinar las mercancías que han llegado descubrimos ocho cajas rotas. 705. Cuando abrimos las cajas, encontramos que los tres cuartos de los objetos se encontraban rotos. 706. El 18% de vuestras mercancías llegaron rotas. 707. Los accesorios de la caja número 2 estaban totalmente dañados. 708. Exigimos que ustedes cambien las mercancías estropeadas y solicitamos cinco por ciento de descuento para recompensar las pérdidas. 709. La calidad de los productos que enviaron la semana pasada es demasiado mala y no puede alcanzar los requisitos del mercado. 710. La calidad de las lámparas de mesa que recibimos no corresponde a la que pedí el contrato. 711. Lamento que exista una gran negligencia de su expedición. 712. Lamentamos comunicarles que nos vemos obligados a devolver las mercancías inaceptables despachadas por ustedes, y ustedes deben pagar el flete por su cuenta. 713. Insistimos en que usted debe cambiar las mercancías malas por las buenas. 714. Su demora en el embarque nos hace perder muchos negocios. Esperamos que nos recompensen las pérdidas. 715. En el contrato, ustedes prometieron pagar con adelanto el 30% de todo lo tasado si se produce cualquier retraso provocado por su parte. 716. La calidad de estas mercancías no satisface el criterio del contrato estipulado. Les pedimos la reclamación de $20,000. 717. Las suposiciones que ustedes lanzan al aire es solamente para retrasar la indemnización. 718. Esperemos que nos compensen lo más pronto posible. 719. Resolveremos sus reclamaciones enseguida. 720. Vamos a enviar una persona especializada a su empresa para comprobar el caso. 721. Siento mucho por la calidad de las mercancías. 722. Vamos a compensar todo el perjuicio que se les ha causado según el contrato. 723. Ya que ambas partes tenemos responsabilidad, podemos compensar solamente el 50% de la pérdida. 724. Mi cliente está dispuesto a solucionar este tema por vía judicial. Diálogos en situaciones. Diálogo 1. Quiero saber dónde están las otras veinte cajas. Hola, departamento de la venta. ¿En qué puedo ayudarle? Usted, es señor Lida Wei? sí, soy yo. Soy Juan, comerciante mexicano. Esta mañana hemos recibido las mercancías que ustedes enviaron el 28 de septiembre, pero cuando desliamos los contenedores, descubrimos que en el recibo se escribe 200. Y realmente en el contenedor hay solamente 180 cajas de mercancías. Quiero saber dónde están las otras 20 cajas. Lo siento mucho. Dígame el número del recibo. Después de verificarlo, le damos la respuesta. Bueno, está bien. Diálogo 2. Ah. Si esta semana no aparecen las cajas que faltan, tenemos que pedirles una indemnización por las pérdidas. Señor Lee, llamo por las cajas que faltan de la semana pasada. Hemos mandado un empleado a buscar las cajas. Como usted sabe, eso requiere tiempo. Lo sé, pero no podemos esperar mucho tiempo. Ha pasado una semana. Si esta semana no aparecen las cajas que faltan, tenemos que pedirles una indemnización por las pérdidas. Voy a darle la respuesta cuanto antes, señor. Diálogo 3 de hua san, Vamos a compensar sus pérdidas según el contrato. Ding, Buenos días, ¿es el señor Juan? Soy Li Dawei, de Xi'an, China. Buenos días, señor Li. ¿Han encontrado las mercancías perdidas? Sí, llamo precisamente por este asunto. Esta mañana, según el informe de nuestro perito, las cajas podrían encontrarse en el contenedor de otra empresa. Bueno. Lo siento mucho. Vamos a compensar sus pérdidas según el contrato. Muchas gracias. 22. Concurso y oferta Frases usuales 725. Esta universidad convocó para la construcción de un nuevo campus 726. Leí en el periódico su anuncio de licitación 727. Querría informarme sobre este concurso 728. Quería tener más información sobre esta licitación. 729. ¿Cuál es el plazo? 730. ¿Está todavía válido este anuncio de licitación internacional? 731. Este anuncio de licitación es válido hasta el 7 de septiembre. 732. Las candidaturas deberán presentarse antes de las doce. 733. ¿Cuándo se va a convocar? 734. Se debe convocar la próxima semana. 735. El concurso va a lanzarse en el mes de abril. 736. ¿Cuándo se va a publicar los expedientes de concurso? 737. ¿Cuándo tendrá lugar la apertura de las ofertas? 738. Se invita a los empresarios a comprar los expedientes de concurso. 739. En total, 20 empresas retiraron los expedientes del concurso. 740. Pensamos comprar los expedientes de concurso cuanto antes. 741 puede pedir información más detallada. 742. Los empresarios disponen de 60 días para presentarse. 743. Solamente autorizará a las empresas elegidas después de la preselección a participar en el concurso. 744. ¿Cuándo estará disponible el expediente de preselección? 745. El expediente de preselección estará disponible el 9 de octubre por la Dirección de las Obras Públicas. 746. ¿En qué lengua el expediente de candidatura debe establecerse? 747. El expediente de candidatura debe redactarse en inglés o en francés. 748. Ya expedí un expediente de candidatura. 749. Se retuvo a su compañía en el marco de la preselección. 750. La declaración de intención de oferta debe indicar el nombre y la dirección del empresario. 751. Les enviamos ya la declaración de intención de oferta. 752. He aquí sus instrucciones de la obra, su presupuesto de la obra. 753. Los trabajos implican la preparación del terreno, la cera de las vías y la señalización vial. 754. El plazo de ejecución se fija en 10 meses. 755. El plazo de ejecución no debe superar 8 meses. Diálogos en situaciones. Qingqing de hua. Diálogo 1. 1. ¿Cuándo comienza el pedido de ofrecer? Pedido? Señor Lee, he oído decir que su firma piensa extender el centro de la examinación y que ahora está ofreciendo. ¿Es cierto? Sí. Sus noticias son muy rápidas. La tengo por un cliente mío. ¿Cuándo comienza el pedido de ofrecer? Planeamos enviar el aviso en el principio de marzo. No se olvide de enviarnos uno. Por supuesto. Se lo mandaré. Diálogo 2. Planeamos comprar los documentos de licitación cuanto antes. Hola, departamento de ventas. Hola, soy Juan, comerciante mexicano. ¿Es usted el señor Li Ayer leí el anuncio de licitación de su empresa en el periódico. ¿Usted leyó cuidadosamente el contenido? Sí. Yo sé que quieren comparar la instalación del transformador de la alta precisión. ¿Su empresa previene apujar la licitación? Estamos interesados con respecto a esto. ¿Puede proporcionarnos algunos materiales? Planeamos comparar los documentos de licitación cuanto antes. En el periódico la publicación ha sido muy detallada. ¿Cuándo empieza la apertura de propuestas? Por el momento decidimos el 5 de mayo. Bueno, gracias. Diálogo 3. Esta licitación corre el mismo procedimiento internacional? Hola, es señor Juan. Sí, soy yo. Usted es señor Li Dawei de Xian en China. Sí, mi cliente planea construir un nuevo centro de prueba de electricidad de alta tensión y está anunciando un concurso. ¿Deseamos participar? ¿Esta licitación corre el mismo procedimiento internacional? Claro que sí. Creo que su empresa es muy competitiva en este sector. ¿Cuándo el proyecto acaba? El fin del año que viene. Ah, entonces podemos probar. ¿Puede mandarnos por fax los datos detallados? Sí, dentro de poco voy a mandarle el fax. Muchas gracias.